Bueno, ha estado más. Bueno, el partido de ayer sí, el partido de ayer la verdad es que jugué muy bien, hice 7 birdies y hice una vuelta de menos 5. Hoy me ha costado más y Tomás ha estado ahí hasta el final, bastante pegado y al final, bueno, pues en los últimos hoyos él se ha descolgado, pero ha estado más igualado de lo que parece. Pues sí, la verdad es que nosotros estamos, yo estoy en el comité justamente para fomentar el pitch and putt aquí en el Club de Campo, porque aquí, bueno, pues hay relativamente poca tradición, pero yo creo que cada vez más la gente se está animando, la gente se está dando cuenta que también es muy divertido, muy competitivo y en fin, que es un complemento fantástico para el golf. Muy complicado el green, muy complicado las banderas. Lo que pasa es que yo creo que veníamos con un poquito más de confianza porque ayer vimos que éramos nosotros los que estropeábamos los resultados del principio. Pero los greens estaban bastante complicados las banderas. Es muy difícil los greens aquí, muy difícil, no se entienden bien. No, y la ventaja es que tú aquí puedes ganar a un handicap muy bajito. Cosa que a lo mejor en un campo largo pues no lo puedes hacer, pero aquí puede ser más competitivo que nadie, es decir, y porque son muy poquito espacio, hay que ser muy preciso y tiene muy buen juego corto, entonces puedes ganar a cualquiera. Entonces eso es, yo creo, la gran ventaja del pitch and putt, que te ilusiona poder ganar a mucha gente que te está ganando por ahí, que llegas aquí y les moja la oreja, vamos, como quien dice.